Hola amigos huertanos del mundo. Estoy aquí mirando mi bancal cerámico, que quiero mejorarlo aportándole un poco de arena, porque esta tierra con la que yo tengo, con la que yo trabajo aquí, es una tierra muy arcillosa. Es una tierra demasiado arcillosa, demasiado compacta, que me forma muchos grumos. Entonces, en esta ocasión, para mejorarlo un poquito, quiero aportarle un poquito de arena. Una arena fina arrastrada por las aguas fluviales, que os la voy a mostrar aquí. He ido a cogerla hace unos momentos a un río cercano que tengo cerca de casa. Así que era un río, es un desagüe de aguas fluviales. ¿Lo veis? Aquí podemos ver lo que le voy a aportar. Mira, aquí hay una piedra, la vamos a quitar en medio. Aquí le voy a aportar esta tierra fina, esta arena fina, para tratar de mejorar un poquito la calidad de la tierra, del bancal. Como se puede ver, por aquí he pillado 6 sacos, que es lo que aproximadamente me puede aguantar el peso del coche. No le puedo meter más peso, aunque sea una furgoneta incluso. Entonces, de esta manera trato de mejorar la calidad de la tierra, que como podéis ver, es demasiado arcillosa. Se puede ver aquí, mira. Está fatal. Y a esta tierra ya le he aportado grandes cantidades de estiércol, como se puede ver en alguna fotografía que tengo por ahí. Quizás la coloqué en este vídeo para que se vea. Pero aún así, sigue la tierra demasiado áspera. A este bancal le he pasado hace poco tiempo la mulita, para tratar de secar un poco la tierra, de moverla. Aquí es donde estaban las papas, pero aún así parece que se ha puesto hasta peor. Incluso habiéndole echado grandes cantidades de estiércol, de momento no he conseguido mejorarla. Así que le vamos a aportar estos 6 sacos de arena, y si me animo, le aportaré algunos más. Ya depende de la gana y ánimo que tenga de llenar esos sacos, traerlo y echarlo en estos arriates, en estos bancales cerámicos. Bueno amigos, un abrazo para todos, y espero que esto le pueda ayudar a alguien, de algún hortelano de por ahí. Venga, un abrazo.